Vale más lo piensan, porque yo sí lo mantendría con lo bueno que está. Nada, ella es bastante adulta para hacer lo que quiera con su cola. A ver, yo te invito para que... Órale, güey. Hoy me lo tocan y le jalo los pelos a quien sea. Estoy bebiéndole una gota para callarle la boca. La polémica entre Cynthia Clitbo y Niurka Marcos parece no tener fin. Y es que recordemos que desde hace ya unos meses atrás, estas famosas vienen teniendo cierto grado de enemistad precisamente por un hombre que sería Juan Vidal. Y es que recordemos que en el caso de Cynthia Clitbo, pues la relación con este famoso actor no fue para nada bien. Y a pesar de que en algún momento iban a formalizar su relación, esta no avanzó más allá de los 6 meses. Incluso a finales del mes de julio, Cynthia entonces estuvo enviándole un mensaje a Niurka Marcos, señalando que ella pretendía dejar entonces la polémica entre ellas dos de esa manera porque no quería prácticamente que mercadearan con su nombre. Yo no quiero problemas, pero creo que ella tampoco los querrá conmigo. Yo nunca le... Recordemos que la polémica entre las actrices se estuvo generando cuando Niurka Marcos estuvo tomando posición a favor de Juan Vidal en el caso de su polémica con Cynthia Clitbo. A pesar de que incluso Cynthia, al mejor estilo de una mejor amiga, le estuvo comentando a Niurka que él podía aprovecharse de su confianza. Y fue justamente en ese momento que ella estuvo haciendo público el tema de un dinero que le prestó a su ex galán y este nunca se lo quiso devolver. Yo no quiero saber nada de ella, yo lo que quiero es que ya su deuda está pagada. Recordemos que el particular romance entre Juan Vidal y Cynthia Clitbo se generó alrededor del mes de septiembre del año 2021. De hecho, ellos se encontraban trabajando en un rodaje de Junta de Vecinos y aparentemente, según las confesiones del actor, fue allí donde ellos se enamoraron. Sin embargo, ellos mantenían una amistad de aproximadamente 20 años. Algo que para él simplemente no valió nada, pues se quiso aprovechar entonces de la confianza de Cynthia Clitbo. Ese es un chisme, mi amor. No quiero entrar en chismes, no me interesan los chismes. Evidentemente, con toda esta polémica, la situación entre esta pareja no terminó nada bien. Y a pesar de que tenían planes de formalizar una vida juntos, pues el noviazgo entre ellos no pasó de los 6 meses. En esta vibración tan baja y tan y tan corriente a la que no pertenezco. Incluso Cynthia Clitbo hizo una fuerte aseveración, diciendo entonces que Juan Vidal tenía unos comportamientos indebidos con las mujeres. Han estado amenazando a nivel público. Pero mientras ella vivía entonces el despecho de una relación que no funcionó, tal parece que en el caso de Juan el amor no era tan fuerte. Pues precisamente él estuvo entrando en la segunda edición de La Casa de los Famosos, donde justamente se encontró con su nuevo amor, Niurka Marcos. Y fue allí en el interior de la casa donde entonces toda esta historia de amor comenzó a través de un simple beso y ahora incluso hasta se habla de planes de boda. Así que muy a su estilo, Niurka Marcos a su salida de La Casa de los Famosos 2 también se encargó de enviarle un particular mensaje a Cynthia Clitbo, destacando entonces que la única responsable de esta situación era ella, porque ella no tenía que estarle dando dinero a su ex galán. Así que particularmente el exceso de confianza que ella siempre ha mencionado, según en palabras de Niurka, es totalmente su responsabilidad. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole a clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.